iniciamos con este cuadro que está saliendo al terreno de juego con su gran bandera. Osvaldo Sánchez en la portería del Atlas, en la portería número 1. Pavel Pardo en la defensa con el número 4. Por parte del Atlas también está en la central Héctor López con su número 3. El argentino Eduardo Berizzo aparece con el número 2. Omar Blanco, camiseta número 15. Tenemos también a Darío Franco, el argentino, con el número 58. Tip Padilla con la camiseta número 19. Rodolfo García, el Fati. Rodolfo García aparece con el número 8. Pedro Duana, camiseta número 10. Miguel Salcedo con un número no muy común, el número 62. Gerardo Mascareño, el hombre que gusta de hacer goles, con el 11. Eduardo Solari, el argentino director técnico del Atlas de Guadalajara, que aquí posa para la fotografía. De Atlas, que tiene mucho que pelear en este partido, pero ya lo dijo Juan Reynoso de Cruz Azul, aunque no pelee más que el prestigio de gran superlíder, este Cruz Azul hará todo con Norberto Scoponi en la portería número 21, José Guadalupe Castañeda, lateral derecho, 2 en el centro, Juan Reynoso, el peruano, baluarte. Número 13, Humberto Valdés, el jovencito que recibe otra vez la oportunidad con el 13, y por el sector izquierdo reaparece Antonio Taboada, 26. Héctor Islo en la contención con el número 6. Junto a él, Luis Carlos de Oliveira Pintado, que vino para la segunda vuelta, número 7, 18. David Rangel, el hombre del que presentamos un perfil. Julio Zamora, la estrella ofensiva, con el número 9. Y el gran goleador, Carlos Hermosillo, que buscará hoy su gol número, bueno, que necesita para rebasar a Osvaldo Castro Patabendita. Y aquí está Julio César Yegros con el 24. Luis Fernando Ten, el director técnico, manda tres delanteros en punta. Nos vamos allá hasta Guadalajara con nuestros compañeros. Adelante, por favor. Señoras y señores, hagan ustedes una estupenda tarde. El equipo de los rojinegros del Atlas cierra la temporada regular aquí en la cancha del Estadio Jalisco ante la máquina celeste de Cruz Azul. Un partido de vital importancia para el conjunto rojinegro, que busca clasificar a la fiesta grande del fútbol mexicano, en tanto que el equipo de la máquina celeste de Cruz Azul, bueno, ya es bien sabido, superlíder general, ellos tienen asegurado su boleto, pero salen con una gran responsabilidad, y para ello el técnico Luis Fernando Tena manda a su cuadro de lujo, a sus hombres titulares, a pelear este compromiso, que es, como siempre, con la representación de una gran institución como esta de Cruz Azul. Ya todo listo, el señor León Padró Borja, árbitro central de este partido, listo para dar el silbatazo. Aquí viene la narración de la primera parte en la voz de Roberto Guerrero. Gracias, Juan Pablo Romero, amigos de Televisa, muy buenas tardes. Listo, servicio largo para Duana. Allá va Salcedo. Reynoso echa la pelota fuera de la cancha. Y allá llega el señor León Padró Borja a llamarle la atención al peruano, que se duele del brazo derecho. Se estrelló contra los anuncios. Y justo Scoponi, vean ustedes, tendiéndose sobre su costado izquierdo y enviando la pelota a tiro de esquina. Allá viene el servicio de Duana, balón por alto, Darío, gol. Héctor López, vean usted como flecha se lanza. Tiene Blanco, Omar Blanco intenta llevarse a su marcador, gana la posesión de la pelota, zigzaguea, cruza el balón, allá va Estipadilla, cañonazo que tapa la defensiva, y viene de atrás Pavel Pardo. Pavel buscando el servicio, manda el centro, balón por alto, Duana, la pelota en el poste, el contrarremate y Scoponi salva. Manda su servicio al área, el remate. Raúl Sarmiento, te escucho. Hombre, pues un domingo muy futbolero, entonces ya hay movimiento en Celaya con el gol de León, que como visitante va ganando. Chivas, que es de los que ya no pelea nada, pero con mucho profesionalismo está ganándole a Pumas en CU, y al ir ganando León, bueno, todo todavía tiene muchas cosas. Balón por alto, Mascareño, ahí cerca el remate, gol de Salcedo. Miguel Salcedo llega contra rematar en la boca del gol, anotando el segundo.
pivotea la pelota Mascareño, el que llega Salcedo, y así bate a Norberto Scoponi. 2-0 Juan Pablo Romero. 2-0 del equipo de Atlas, que insistimos, está decidido a hacer de ellos todo lo posible por lograr el boleto. Aquí una estupenda maniobra en la cual participa Pedro Duana con un gran servicio después de haberse quitado varios hombres. Qué bien controla Mascareño con el pecho, sirve a su compañero que estaba en mejor posición, y este número 62, Miguel Salcedo, concluye la jugada para poner adelante al equipo de Atlas. Merecido. Castañeda no sirvió bien porque ataque, va Salcedo. Salcedo hacia el frente, se mueve el tapita, va a aparecer a toda velocidad de Erizo, sigue Salcedo, lo intenta él, atrás el Scoponi. Partido de ida y vuelta en el Estadio Jalisco. Pues se sigue jugando un estupendo ritmo, y aquí el sprint que hace Eduardo Berizzo, el número 2, zaguero central del Atlas, pues nos muestra el deseo. En este momento los dos cambios más del Atlas, ingresa con el número 20, Iván Llanes, y el número 18, Jared Borghetti. Los que abandonan el terreno de juego del Atlas son el número 62, Miguel Salcedo, y el número 11, que es Gerardo Mascareño. Perfecto, esa es la información por parte del equipo del Atlas. Ya también listos para ingresar a la cancha, Alan Guadarrama.